Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos y bienvenidas a Vulva, el espacio donde puedes hacer visibles tus opiniones y compartir ideas en compañía de la mágica y alegre Karina Gordillo y la irreverente y revolucionaria Blanca Castellanos. Juntas redescubriremos las charlas femeninas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Vulvar. Mi nombre es Blanca Castellanos y como siempre es un honor estar con todos ustedes en este riquísimo miércoles, donde les tenemos un programa especial. Ya vieron, tenemos la mesa llena, así que los invito para que se queden con nosotros porque hoy va a estar fabuloso y ya saben que esto nada más puede ser posible de la mano de la única, maravillosa, sensual mujer de la sonrisa poderosa, Karina Gordillo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Blanca, con tu presentación siempre tan hermosísima. Y bienvenidos a todos ustedes. Aquí este es su programa Vulvar. Bienvenidos también a todos nuestros invitados. Gracias. Y recuerden, ay, no, qué gusto, los extrañamos mucho la semana pasada, que por cierto no pudimos estar aquí presentes por algunas fallas técnicas y pues esto de las inundaciones y las lluvias en Guadalajara. Que parece que llueve tequila con vodka, la tormenta aquí, pero bueno, los extrañamos la semana pasada y pues muchísimas gracias a todos los que fueron al Carifés, nos la pasamos muy padre, estuvo bastante divertido, muchísimas gracias también por haber ido. Tequila y vodka. También, y whisky. Bueno, y pues antes de comenzar quiero recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ya saben, por medio de Facebook, Spotify, de YouTube ya en este año y pues todos los podcasts también ahí los pueden encontrar, todas las páginas de podcast y nos encuentran como Vulvar con V y BD. Buenísimas. Bien, pues antes de iniciar me gustaría presentar aquí a nuestros invitados. De este lado tengo esta hermosísima mujer que ya habíamos tenido el gusto de tenerla aquí con nosotros. Ella es Gina Magallón. Ella también pertenece al Instituto de... Al Sindicato Único de Servidores Públicos de la Comisión de Derechos Humanos. Favor que me haces, ¿eh? Yo creo que es un reflejo. Lo guapa. ¿Por qué? Se refleja, no. Claro. Es muy, muy guapa. Ojos muy bonitos también aquí tenemos. Y de este lado... Irán Peña Cortés. Ajá. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Hola, gracias, estaba esperando que terminaran. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y de este lado tenemos a la secretaria de Relaciones y Prensa, Citlali Cisnero. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. No me tocó la otra vez, pero puedo decir una vez más, como parte del Sindicato de Servidores Públicos. Muy bien, y el día de hoy, Cari, vamos a estar hablando de un tema particular. Nosotras generalmente hablamos de charlas femeninas, pero eso incluye ciertas situaciones que las mujeres vivimos en el diario vivir, en el trabajo, en la calle, con las parejas y demás, pero lo vamos a llevar desde un mood muy especial y particular, porque aquí nuestra querida Gina nos va a platicar algo que llevaron a cabo el mes pasado, si mal no recuerdo, con motivo del Día de la Mujer. Fue en el mes de marzo, que era precisamente la ocasión anterior en la que estuvimos aquí con ustedes, y que hablábamos del mural de la sororidad. Precisamente hacíamos la invitación en ese entonces, y bueno, ya se llevó a cabo en el mes de mayo, justo en este marco del Día Internacional de la Mujer, que lo que comentábamos la vez pasada, pues no es un día, ¿no? Son todos los días y son las acciones que día a día vamos haciendo, construyendo las mujeres y la sociedad en general. Muy bien, ¿nos puedes platicar un poquito más de qué se trató este evento que tuvieron en particular? Porque creo que a la mayoría, o si no es que a todas las mujeres que nos están viendo en este momento, les va a interesar bastante este tema porque, bueno, muchas veces hemos visto en Facebook o en YouTube y algo de esto, pero me gustaría que tú no le explicaras y nos dijeras a qué
¿De qué se trató? Sí, Cari, mira, lo que nosotros comentábamos en ese entonces era que hay múltiples expresiones para hablar de la sororidad, ¿no? De esta fraternidad, de esta hermandad entre las mujeres. Entonces, lo que desde el sindicato se quiso hacer es, bueno, dar un espacio a todas las mujeres al interior de la institución. No fue exclusivo para el sindicato, sino que se abrió para todas las integrantes de la institución. Y abrir un espacio de desahogo en el que tú como mujer puedas decir qué sientes, qué te molesta, qué te gusta, qué piensas, y al mismo tiempo poderte identificar con las demás, decir, mira, ella también piensa lo mismo que yo, o a lo mejor desafortunadamente está sufriendo lo mismo que yo, ¿no? Sí. Y de igual manera para los hombres, hacerlo de una manera de visualizar, ¿no? Muchas veces por la educación que llevan el día a día, pues no se dan cuenta de las acciones. Uh-huh. Y a lo mejor el verlo plasmado y decir, ah, mira, yo me creía el simpático por saludarlas de tal manera, y resulta que les molesta. Entonces, sí, pues nos fue muy bien. Fue un espacio donde, la verdad, yo tenía mis dudas, no sabía si se iban a querer expresar libremente, pero tomamos muchas medidas para procurar que se sintieran en confianza, ¿no? Uh-huh. Hay cámaras, por supuesto, de vigilancia y, bueno, las tapamos para que se sintieran libres de expresarse, y así tal cual fue. Sí, de hecho, también en esa ocasión nosotros les dábamos la idea de que podían hacerlo también en su comunidad o en sus escuelas, o incluso hasta dentro de su trabajo podían hacer este mural como manera de expresión. Pero bueno, mi pregunta es, ¿van a volver a hacer otro mural o piensan hacerlo ya como a público en general abiertamente para poder expresar esto? Porque, por ejemplo, no sé, pues a lo mejor la glorieta aquí de los niños héroes pues también es una manera de expresión, tristemente, pero ya, ¿ustedes van a hacer también otro muro en algún otro lugar o ya no? Sí queremos hacer más muros y queremos hacer más muestras y más espacios de expresión. Ahorita, al momento, lo que queremos es darle continuidad a esto que se expresó. Ah, okay. ¿Qué es? Pues que no se quede nada más en la expresión, ¿no? Que sea un este cúmulo de expresiones que lleguen a algo, que creo que es la finalidad de todas expresiones. Como tú bien lo mencionas, la glorieta ahora llamada de los desaparecidos, pues no es nada más ir y poner una foto, es manifestarse, es que las autoridades te volteen a ver, que te escuchen. Y en este caso, pues nosotros también fuimos esos ojos, esos oídos de las compañeras, que si bien lo hicieron de forma anónima, pues nosotros estamos recabando toda esa información para poderle dar seguimiento y que las cosas positivas se multipliquen y las negativas las vayamos reduciendo año con año. Muy bien. ¿Qué fue lo padre que manifestaron las trabajadoras en este mural? Pues mira, encontramos de todo, ¿no? Uh-huh. Desde las frases positivas y de empoderamiento de mujer, que me llamó muchísimo la atención porque luego muchas ponían pues esto de por dos, por cinco, por 1824, ¿no? En cosas buenas y malas, habrá que decirlo. Desafortunadamente, pues también encontramos cosas, digamos, no tan positivas. Pero en realidad se expresaron en la generalidad, pues creo que no se limitaron. Si había que decir algo, así fuera, pues por decirlo de alguna manera, delicado, se puso. Y también el apoyo a las mujeres, y yo te apoyo, y yo te escucho, y yo me gusta cantar, y yo me gusta bailar, y flores, y de todo hubo, pues. Ajá. Pues está muy chingón, porque creo que desafortunadamente no en todos los trabajos, por decirlo de alguna manera, existen como estos espacios donde libremente puedes manifestar lo que te está sucediendo, ¿no? Tanto las cosas positivas como las negativas. Tuve ahí la oportunidad de echarle un ojito a su muro, y a mí sí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuestiones que tenían que ver como con el trato de ciertos directivos hacia algunas compañeras, que en algunas ocasiones creo que es muy difícil manifestar, porque obviamente está en riesgo pues tu trabajo, incluso pues tu estabilidad emocional. Creo que trabajar en un lugar donde te estás sintiendo de alguna u otra manera vulnerable, acosada, o que incluso hay cierto maltrato ya hasta físico, porque se puede llegar a llevar a cabo en algunas
instituciones, creo que sí es como difícil sacarlo a la luz, y esto que ustedes hicieron con este muro, creo que me parece a mí que es como muy atinado. Ojalá que en algunas otras instituciones o escuelas o demás se animen a hacer como estas actividades que se me hacen chéveres. Sí, sí, súper padres. Sí, creo que sirve mucho para el desahogo, o sea, sí las veía como emocionadas, muchísima gente se para y se pone a leer todo lo que ahí dice. Si no fuera relevante, pues pasarían de largo, ¿no? Hombres y mujeres, me consta verlo, todos los días se paran a ver, porque ahí sigue, sigue afuera de las oficinas del sindicato, pues para que esté presente, ¿no? No lo vamos a guardar para decir, ah, bueno, ya pasó, ya, bueno, lo que sigue, ¿no? Ahí está y está presente. Y es como una práctica que va muy relacionado con la acción colectiva, ¿no? O sea, siento que si uno se anima, justo hace poco teníamos un curso de... ¿cómo se llama? De acción femenil. De protección. De protección. Ajá, protección, y entonces decían, si tú estás viendo la acción de que alguien están asaltando, está corriendo peligro o algo, lo difícil es que uno se anime a atacar a ese delincuente, a quien está haciendo una acción mala, ¿no? Uh-huh. Lo difícil es que uno se anime. Animándose uno, o sea, la acción colectiva es como una marea, pues te arrastra. Uh-huh. Lo que siempre se dice, ¿no? Que el ejemplo arrastra. Entonces, bueno, ahí está, pues es un ejemplo y es una de las primeras que esperemos que sean muchas. Sí, y que es lo que vemos cotidianamente, que esta sororidad se hace como más popular y las mujeres estamos más en la empatía de no estás sola, ¿no? No estás sola, busquemos este apoyo, busquemos aquí esta opción y ya no nos sentimos tan desprotegidas en ese aspecto, y sobre todo en el área laboral, donde sí, por cuestiones tal vez ya más allá, dices, mejor me quedo callada, mejor me hago de la vista gorda, pero pues si estás viendo el problema con tu compañera, y sí hay que buscar eso, porque nadie nos exime de que mañana o pasado, en un futuro, nos pueda llegar a suceder. Sí, yo creo que desgraciadamente lo normalizamos también, sí, ¿no? Es de, pues a todas les pasa, ah, bueno, pues a todas. Y no, si una dice, yo creo que no está bien, entonces tú puedes voltear y decir, ah, ok, déjame analizarlo. Sí, probablemente no está bien. ¿Qué y suceda? Que incluso no necesariamente la compañera te debe de caer bien, porque creo que era algo de lo que también manejaban en este curso de protección que llevaron a cabo, que la ponente decía algo así, está bien, quizás no se caen bien entre compañeras o hay alguna circunstancia por la cual están molestas, sin embargo, si tú estás viendo que a alguien le está sucediendo algo, estás ahí presente para acompañarla, para pues de alguna otra manera ayudarla, porque a fin de cuentas pues siguen siendo mujeres, ¿no? Y creo que eso también hace falta como rescatarlo, esa lealtad entre equipo como trabajo y como mujeres, pues ahorita no, el líder sindical está muy callado porque decir, bueno, son muchas mujeres, basta, mejor no digo mucho, pero bueno, también con ellos, creo que también es válido empezar a generar como puentes o conexiones donde también la cordialidad y el respeto del trabajo por el otro siempre se resalten, incluyendo a los caballeros, pero en esta ocasión creo que el tema que tiene que ver con la sororidad entre mujeres, creo que sí está tomando mucha fuerza, porque desafortunadamente y afortunadamente gracias a los medios de comunicación se puede hacer visibles cosas que suceden en el trabajo, en las calles y demás, con lo cual yo sí no estoy como muy, muy, muy de acuerdo. Igual más adelantito vamos a comentar sobre esas circunstancias, pero en principio pues sí reconocer como esta labor que están haciendo. No sé si el líder sindical, gracias, quiere abundar algo en el sentido del muro de la sororidad. Sí, desde luego, cuando empezamos a platicar el tema con la secretaria de Acción Femenil, con el demás grupo, tratando de que tuviera una finalidad más allá solo de lo visible, solo de que quedara plasmado las manifestaciones de nuestras compañeras, decidimos hacer un proyecto más integral, derivado obviamente de lo que estábamos viendo reflejado. Se pidió a través del Comité de Ética de la propia institución reuniones de trabajo para ir aterrizando estos puntos. ¿Y en qué se acordó? Uno de los puntos importantes es, se le solicitó al presidente y al órgano de control interno que hicieran mesas de diálogo, uh-huh, donde están todas y cada una de las compañeras para ir a sus áreas y saber qué pasa en cada una de las áreas de trabajo, donde están viviendo, lo que puedan estar sucediendo, y no exponerlas en el sentido de nada más expresaron lo que sentían y
Y ahí quedó y ya. O sea, vayan, escriban ahí todo acciones. Lo que les pasó. No, o sea, darle continuidad y poner en acción, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo fui y puse ahí... Yo no, es un caso hipotético. Si yo fui y puse, mi jefe directo... me acosa laboralmente. Me agarró una chichi. También, voy y lo pongo. Bueno, ¿qué pasó, no? Quizás la denuncia es anónima porque es un lugar de desahogo, pero hay que ver, ¿no? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y tomar acción en ese sentido. Y ahondando eso, no fue nada más dejarles a las compañeras como la carga. Ok, yo lo expreso para que sea visible y ya. Obviamente tomamos esa responsabilidad nosotros como gremio para darle las herramientas. Entonces... estas mesas que vamos a hacer de diálogo va a ser tripartita. ¿Cómo se llama la compañera? Lesit, que es la que está encargada de... Sí, del área de... del área de equidad, si mal no recuerdo. El órgano de control interno y el gremio. Lo va a encabezar nuestra compañera Gina, que es la secretaria de Acción Femenil, para ir con cada una de las compañeras a sus fuentes y saber qué está pasando ahí, porque hay palpas la relación que pueda tener o no con su jefe inmediato, si su jefe inmediato puede estar o no presionándola para que haga o no algún comentario que ella necesite hacer, o que pueda estar en ese momento sucediendo algo, y a lo mejor en ese momento la compañera, viéndose acompañada con todo este equipo de trabajo, decide decir, está pasando esto y ya no lo tolero más. Oye, pues está muy padre todo eso que estás comentando, pero... O sea, pues una cosa es que se diga y otra cosa es que de verdad se haga, ¿no? Y pues digo, a lo mejor dentro de la institución en la que ustedes, a la que ustedes pertenecen, pues probablemente sí lo vayan a aplicar. Pero, por ejemplo, en caso de que esto suceda, este tipo de acosos, suceda en algún otro trabajo, o sea, las personas, las mujeres que nos están viendo, incluso los hombres también que nos están viendo, pueden acudir con ustedes, se puede trabajar eso, se puede resolver, o cómo resolver en otro tipo de trabajos estas situaciones de acoso, para que obviamente, de manera discreta, para que ellos no salgan perjudicados, porque después claro. Resulta que la mujer salió quemadísima porque el jefe que estaba más parado y que tenía más influencias, dijo que no era cierto, que ella era la... mentirosa. La mentirosa, la que se insinuaba y todo. Entonces la chava termina siendo pues despedida de su trabajo y quemadísima, ¿no? De diciendo que eran mil cosas. Entonces, obviamente, si van a trabajar de esta manera, pues sí tienen que tener muchísimo cuidado con este tema de la discreción, pero eso es dentro de la institución con ustedes. Pero ustedes como institución, es que ustedes son del área de... ¿cómo se llama? Del Sindicato de Derechos Humanos, pero en Derechos Humanos en general, ¿sí se encargan de llevar este tipo de casos o no? Sí, para contestarte, primero no quisiera dejar al aire esta cuestión de a las compañeras, independientemente, ahorita en el primer punto, que son trabajadoras de la institución, el acompañamiento va a ser total de los que ellas puedan necesitar. Si van a poner su denuncia, el acompañamiento va a ser completo y no se les va a dejar en ningún estado de indefensión, por lo que mencionas que pueden llegar a sentir. Es que mi superior tiene cierta jerarquía y él va a poder salir librado o alguna otra cosa. No, en el caso de nosotros lo que estamos tratando de promulgar es precisamente eso, que no haya ningún directivo por encima de lo que tiene que estar en la ley, ¿no? Y obviamente las compañeras que llegan a manifestarse van a estar cubiertas en ese sentido. En cuanto al otro, todos los servidores públicos del Estado que puedan estar en esta misma situación, las compañeras sí pueden acudir a la comisión, porque es un ente para atender violaciones que hacen servidores públicos, la comisión. Ajá. No podemos entrar en el ámbito privado. Ah, okay. Pero todos los servidores públicos del Estado que puedan tener alguna situación, aparte de ir al Instituto de la Mujer o la Fiscalía, pueden acudir también a la comisión. Sí. Lo que sí puede ocurrir, y bueno, que yo creo que es importante, es que denuncien, y que a la hora de una denuncia, si ellas no se sienten escuchadas, comprendidas, o si se sienten doblemente vulneradas, entonces ahí podemos actuar con las autoridades, que luego sucede, ¿no? Van y denuncian y, ay, a ver, pero la típica pregunta incómoda de los de donde se presentan las denuncias... pero usted qué estaba haciendo, usted dónde estaba, cómo estaba vestida. Sí, que terminan vulnerando más a la persona. Revictimizadas nuevamente. Todo el trámite burocrático súper complicado que a fin de cuentas no termina llevándose a cabo la denuncia. Exactamente. No, y hasta terminan siendo acosadas por los mismos de la fiscalía, ¿eh?
O sea, sí, porque yo he hecho trámites en la fiscalía, ajá, y de verdad que así hasta terminan, son bien volados a veces. Qué malos, amiga, y llegan, dale, sí, son muy volados. Y quieren así como que, ay, pásame su teléfono y cosas así como para, y le ayuda más rápido, así, no manches, pues entonces, es tu chamba, ¿no? O sea, ¿cómo que te ayudo más rápido? Pues es tu chamba. Entonces, eso también resulta bastante incómodo y también es una manera de acoso. Sí. Entonces, eso, mucho ojo. Y también como sí, las mismas compañeras, en el momento que ven que realizas esta acción de manifestar lo que te está sucediendo, cómo te atacan o se alejan y terminan dejándote sola, ¿no? Ah, claro, ajá, empiezan a justificar, ¿no? Pero es que yo la veía siempre con él, ajá, pero es que yo es veía que, ella, que llevaba la faldita, que llevaba arregladita, entonces... Ajá. Ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa, sí, exacto. Sí, y luego dicen, triste, que son bien feministas. Bueno, entonces, si ya saben cómo soy, ¿para qué? Sí. Bueno, hay algo que yo quiero que nos platiquen, que me interesó muchísimo ahorita antes de que entráramos al aire en el programa, de la capacitación que tuvieron. Por favor, sí, platíquenme, me encanta. Estuvo padrísimo. Eso. Empezamos el día 22. Fueron 4 días intensos. Las chicas de Policía de Guadalajara. Son 5 chicas que manejan lo que es toda el área metropolitana en instituciones o a veces fuera de. Hacen todo ¿cómo se puede decir? Este taller de autodefensa. Entonces sí es un gran trabajo y es de admirarse. Y mandamos un saludo a Pau, que fue una de nuestras instructoras. Uh-huh. Sí nos platicaban mucho este aspecto de... ¿Qué tan inseguro ya es salir? ¿Qué tan inseguro ya es estar a cualquier hora del día? Ya no es porque salimos de noche, salimos de antro, sino ya en cualquier parada del camión. O sea, ya hay un tipo que te está vigilando. Que muchas veces es cierto, nosotros pensamos que porque está de corbata, que porque está, no nos va a hacer nada. Entonces sí nos trataron de abrir ese panorama de decir, o sea, tienes que estar siempre alerta. Alerta. Buscar a un lado que no tengas lados vulnerables. Entonces tuvimos una gran aceptación por parte del sindicato. Ya no es el primer año que lo hacemos, pero ha sido con una excelente respuesta a las compañeras. Obviamente es un ejercicio cansadísimo, que yo decía, wow, yo creo que por ir una hora de clase ya tengo la condición del mundo. Teníamos 5 minutos en el calentamiento y yo me sentía de Dios. Por favor, dime que ya. O sea, hiciste tu ejercicio de todo el año ahí, ¿no? En esos días. Pero igual, ¿en qué consistía? ¿Puedo sí, contextualizar un poquito, ajá, para que entiendan? Cuando ellos empiezan, yo estoy de chismosa porque fui a cubrir la nota. Después okay, vamos a subir la nota aquí a la página de la estación. Entonces, ellos realizan primero el muro de la sororidad, donde ellos empiezan a detectar como esta problemática que existe con las mujeres, sobre todo las trabajadoras sindicalizadas y asimiladas. Eso también es muy importante porque luego parece ser que en los trabajos se hacen como los grupos, ¿no? Y como las élites. Ah, pues porque ellos pertenecen a este gremio así, a ellos ciertas condiciones, estas otras condiciones, y ellos sí trataron más o menos como de hacer una forma en la que pudieran pues meter al mayor número de mujeres posibles con las que se podía trabajar. Entonces detectan que están pues manifestando ciertas cosas donde pues sí, la violencia, el acoso y demás, pues hay en todos los niveles, ¿no? Desde físico, psicológico, económico y demás, y que muchas mujeres pues no se atreven a manifestarlo y demás, y cuando lo hacen pues también requieren tener como otras herramientas para poderlo manejar, ¿no? Sí. Entonces dentro de estas herramientas surge o nace la idea de invitar a estas chicas de Mujer Segura, que es como se llama el proyecto, que son mujeres de la Policía de Guadalajara, que vienen y hacen como implementan ciertas herramientas para que las mujeres aprendan a defenderse. Obviamente te dicen como, después las invitamos para que nos platiquen, uh-huh, todo el rollo, no voy a contarte el speech, pero sí te dicen, ¿no? Como ciertos elementos que tú debes de considerar para que te des cuenta que estás siendo vulnerable o que estás siendo violentada de algún modo, ¿no? Y estos elementos van desde una simple palabra, incluso, y no nada más en el trabajo, o sea, tu pareja, tus hermanos, tus hermanas,
y en cuestiones como cómo te vistes, qué haces y demás, entonces te empiezan como a despertar en este sentido de decir, bueno, alerta, ¿no? Y para complementar todas estas alertas y como toda esta información, pues les dieron toda una semana de defensa personal rudo. ¡Qué padre! Con pierna, pompa y puño. Entonces ellas estaban de verdad súper entradas haciendo su trabajo. Y me parece que también es una actividad que viene a complementar pues todo lo que viene siendo lo del muro, porque aparte te están dando estas herramientas. Ojo, con esto no estoy diciendo pues que se agarren a madrazos con todo mundo, pero mínimo si ya llega alguien, está sentada en tu compu haciendo alguna gestión, y si llega tu jefe, pues ya le puedes hacer manita de puerco y decirle puerco también, y de alguna otra manera pues defenderte. Y eso se me hizo muy chingón, porque no nada más están Esperamos que no suceda. No, esperamos que no suceda. Claro, obviamente en toda la charla fue, esperamos que nunca les pase y que no les suceda, pero si es el caso, pues también hay herramientas. Y creo que eso es muy loable, porque no nada más te están diciendo, anímate a transformar la realidad en la que estamos viviendo, porque sabemos que todas estas cuestiones de la violencia y del machismo, pues trae un montón de historia, ¿no? Entonces también es, vamos a ayudarte, vamos a protegerte, vamos a darte herramientas que te permitan defenderte en una situación de riesgo, o sea, que realmente se requiera, ojalá que nunca suceda, y eso pues a mí me parece y justo lo que ellas mencionaban primero era evalúe el riesgo, ¿no? Uh-huh. Hablando de situaciones, por ejemplo, en la calle, de acoso, de violencia, de feminicidios que suceden, ¿no? Si ves la agresión, primero evalúa el riesgo, o sea, si trae una pistola, si trae una navaja, dónde está, si hay gente a tu alrededor, etcétera. No es como nada más, sí, ataca y defiéndete, no, pues es todo un contexto, como lo decía Blanca, de despertar, de estar consciente, de estar observando, de no estar metida en el celular todo el tiempo, sino de estar alerta, ¿no? Si después de estar alerta, pues no lo pudiste evitar, si ya te ves en una situación súper complicada y que pues a lo mejor lo único que te puede salvar es eso, la defensa personal, bueno, entonces ya cuentas también con esas herramientas. Sí, yo hace muchos años estuve en clases de defensa personal, y fue, de hecho era de kickboxing, entonces a mí me sirvió mucho porque te das cuenta que conforme vas aprendiendo este tipo de técnicas y eso, ¿no? Lo que te enseñan a estar alerta y todo, y pues evitar el mayor, el manera posible las agresiones, pero aprendes tanto todo esto que el momento en donde te encuentres en una situación complicada, porque yo lo he estado, es como reaccionas ya hasta por instinto, o sea, ya lo traes tan metido, ya lo tienes tan aprendido, que al momento de que estás en una situación complicada, o sea, reaccionas de verdad por instinto y sí te llega a salvar la vida. En muchas ocasiones incluso hasta tú puedes llegar a ayudar a alguien más, pero para poder hacer todo esto, o sea, sí es muy importante que investiguen, chicas, o sea, de verdad, infórmense, y sí se los recomendamos mucho. Digo, ellas afortunadamente tuvieron la ventaja de poder tomar este curso, pero si ustedes no tienen la ventaja de tomar el curso que ellas tuvieron, bueno, que tuvieron, perdón, más adelante nosotros vamos a invitar a estas chicas para ver si podemos ahí contactarlas, y si no, ustedes investiguen y infórmense ahorita, o sea, de verdad que no es como antes nosotras podíamos estar a las 3 de la mañana en la calle y no había bronca, o sea, pero ahorita ya no puedes estar a ninguna hora del día en la calle, porque siempre hay peligro para las mujeres, que somos pues más vulnerables, pero también con los hombres, también existe el riesgo muy grande. Entonces, sí hay que estar primero muy, muy alertas a todo lo que mencionaba, sobre todo eso del teléfono, porque ay, cómo se da eso de que van con el teléfono, para, como los chinos. Nada más que ustedes con textos. Sí. Muy bien, bueno, pues ahorita nuestra audiencia está súper calladita, no sé por qué, yo creo que nunca han sufrido de acoso, de violencia, ni nunca han visto ninguna circunstancia extraña. Sí. Ramón nos hizo un comentario. Si es el caso, ojalá nos puedan pasar los comentarios, yo no los puedo leer, Cari, sí. Pero por mientras voy saludando a nuestro querido Bulbifan número 1, Ramón Sánchez, que ya está conectado, Miguel Magaña, Espartacus III, Marta R. Aguas, Capo Artillería. Capo, también tienes que venir al programa.
Gerardo Martínez Acevedo también, muchísimas gracias, el sindicato que también nos está viendo, Ramón Mares que también nos está viendo, y bueno, por supuesto yo que les estoy preguntando si en alguna ocasión se han sentido acosados o vulnerables, que nos platiquen cómo ha sido y cómo se han defendido o cómo han salido adelante, si por instinto o a qué santo le rezan, algo, digan algo, están muy callados. Hoy mira, Ramón nos hace una pregunta bastante interesante, yo creo que esta pregunta va dirigida al líder del sindicato, donde nos comenta, bueno, nos pregunta, ¿y qué pasa cuando una chica acusa falsamente a un amigo, novio o compañero de tocamientos, abuso? Dice, simplemente porque se sintió defraudada o menospreciada por el susodicho, ya que en este tiempo le hacen más caso a la mujer que al hombre. Sí, bastante buena tu pregunta, Ramón, gracias. Muy bien, lo que puedo responder a esto es, si bien las leyes ahorita se hicieron para la protección de la mujer por toda la violencia que ha sufrido, eso no significa que de una forma inmediata la persona ya es señalada como culpable. Hay un proceso que se tiene que llevar a cabo. Si en el supuesto de que alguna mujer lo haya utilizado de mala fe, existen los mismos mecanismos para poder ejercer alguna contradenuncia en contra de esta persona. Uh-huh. Lo que te puedo decir es que debe ser un margen muy pequeño si es que se llegan a dar estos casos. Los casos que nosotros hemos conocido son de personas a las que sí les ha sucedido. Entonces, por eso es que la protección va con ese fin. Sin embargo, siempre hay un supuesto distinto. Sí. Entonces, si se llega a dar el caso, obviamente la persona también tiene los elementos para poder defenderse y poder contrarrestar. Claro, ¿no? Porque cuando estás acusando a alguien, no nada más puedes llegar y decir, así ay, es. Sí, o sea, fulano me agarró la nalga o así. No, o sea, a ver, no es tan fácil. O sea, tiene que haber pruebas, tiene que haber testigos, tiene que haber un proceso de investigación y todo. O sea, no nada más es, imagínate si tú nomás llegas y te la pasas acusando a todo el mundo, no, pues todos estuviéramos en la cárcel o sí, detenidos, exacto. O no sé. Entonces todo tiene que haber un proceso para poder llegar a castigar, ¿no? De cierta manera a la persona que está ahí afectando. Así es, digo, dependiendo en la dependencia en lo que se esté llevando, si es en la fiscalía, está el procedimiento, si es en la dependencia donde trabajas, también hay un procedimiento como tal, para que la persona nuevamente tiene que ser escuchada y vencida, como se dice en el argot jurídico, pero a las ambas partes se le dan el derecho de audiencia y defensa. Pues, sin embargo, lo que se tiene que puntualizar es que en estas premisas sí se tiene que escuchar de manera inmediata a la víctima, porque obviamente en ese inter no sabemos si es o no y puede sufrir daño irreparable, ¿no?, la víctima. Entonces, por eso es que están estas leyes de protección. Por eso hemos estado haciendo nosotros desde el sindicato todo esto, para que no suceda precisamente, o que a una compañera, si es que está viviendo esto o siente que hay una tentativa de que le pueda suceder, pueda tener elementos y no se consuma obviamente uh-huh. el acto, ¿no? Es lo que queremos hacer. Me gustaría nada más responder una cosa que mencionaste hace un momento. Nosotros pertenecemos a una federación y estamos tratando de este proyecto todos los demás sindicatos de la federación, que son 20,000 agremiados en el estado, lo pueden llevar en sus dependencias, el muro de la sororidad, uh-huh. lo de Mujer Segura, y llevar estas mesas precisamente para ir a la prevención, porque es muy uh-huh. importante no esperarnos a que una de las compañeras le suceda algo y después ver cómo se va a resolver ese punto, sino darles todas las herramientas para que no suceda. Entonces ya están trabajando para que se realice en otras instituciones, ¿no? En otras instituciones, uh-huh. Ah, qué bien. Así es, estamos trabajando en eso. Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, ya saben que yo soy así, a mí me gusta. Cuando Blanca dice, yo tengo una pregunta, es... Bueno, se supone, o bueno, parto del hecho de que ustedes son del Sindicato de Derechos Humanos, así una es. Institución que aboga por los derechos humanos. Sin embargo, en días pasados hubo algunas noticias en Mural y varios periódicos aquí locales, donde algunas de las trabajadoras hacen acusaciones a los directivos de acoso y otras cosas más. Entonces, a mí me brinca un poco y me llama la atención porque dices, pues estás en una institución donde se supone que en el discurso, porque luego ves por ahí de repente el discurso de los grandes líderes de ahí donde dicen, no, aquí todo está muy bien, la dignidad humana va por delante, y sin embargo salen estas noticias. O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la postura que ustedes...? Nada más quería preguntar una cosa, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen? ¿Por qué pasa este tipo de cosas, sobre todo en instituciones donde se supone que no debería de pasar? Porque están cuidando los derechos okay. humanos en general. Pero pues parece que no, porque ahí están las notas donde hay mujeres perjudicadas, ¿no? Lamentablemente,
somos conocedores de estas mismas notas, las vimos también nosotros, desde luego, y de entrada fue lamentable, pues, de que se señalara a dos directivos de acoso, uno de acoso laboral y sexual, otro de acoso laboral, pero al margen de el sindicato, desde que se enteró, está en la postura de todo el apoyo a ambas compañeras o a las que estén presentando estas denuncias, por lo mismo que acabamos de mencionar. Ahorita no vamos a poner en entredicho una situación de mala fe, porque precisamente es donde la mujer más ha sido vulnerada, lo que tú acabas de mencionar. Vas a la fiscalía y te piden tu celular para estar coqueteando contigo. Uh-huh. Entonces no puede ser así. De entrada, hay que apoyar a la víctima. En el proceso tendrá que salir, obviamente, la verdad. Uh-huh. Y pues desde aquí nosotros decimos que reprobamos invariablemente esas actitudes, esas acciones. No las vamos a tolerar, no las vamos a permitir. Por eso se hizo una reunión de emergencia que pidió el sindicato al comité de ética de la institución, para que se vean a cabo estas mesas de diálogo, para saber cómo están cada una de las compañeras y poder cooptar este tipo de circunstancias. A ver, tengo otra pregunta, perdón que lo interrumpa, pero a mí me gusta hacer eso. Por ejemplo, o sea, con esta actividad que ustedes hicieron del muro, ¿se pudiera haber pudieron haber prevenido como toda esta circunstancia? Porque, por ejemplo, me está sucediendo algo, voy y lo plasmo, alguien toma una acción, entonces ¿puedes evitar que esto llegue a los medios de comunicación o algo más grande? O sea, si están haciendo estas como actividades de prevención o para cuidar a las personas involucradas, ¿por qué acá no se generó en ese sentido? O sea, entonces el muro no tiene sentido alguno, nada más está ahí como, pues para que se desahoguen. Pero te refieres al hecho que sucedió de pusieron la denuncia, sí, en el inter de que estuvo lo del muro. Sí. Mira, yo no sé si el muro haya servido en el sentido de darles impulso o no, haya sido concatenado, de que las dos compañeras ya no hayan querido seguir tolerando las circunstancias que estaban viviendo. Puede haber sido un empujón, no lo sé si haya servido para ese fin. Queremos, si sirvió, qué bueno que haya servido para ese punto. Pero al margen de que no haya estado el muro o no, o que se hayan hecho las denuncias así directas respecto a estos dos acontecimientos, la postura sigue siendo la misma. O sea, el hecho de que haya fallado a lo mejor internamente a la institución, las directrices que da el presidente o los directivos que están tomando determinaciones de esta naturaleza, eso no significa que al margen de lo del muro, ¿no? Vayamos a permitir que esté pasando, ¿no? O que porque no esté el muro vamos a quedarnos callados. Eso no va a pasar. Por eso hemos estado empujando esta agenda ya desde ahorita, para que quede plasmado este punto. Pero no sé si la pregunta realmente es ¿por qué sucedió cuando estaba el muro de todos modos? Uh-huh. Y que nada más lo plasmaron y sintieron... Sí, o sea, que si funcionó como impulso para las compañeras, o si esas compañeras se manifestaron ahí y como no hubo respuesta de los directivos, pues decidieron hacer la denuncia. Yo creo que el mural sirvió para la manifestación y trampolín de la propia fuerza de las compañeras para llevar a cabo las denuncias. Pero yo te puedo asegurar que el mural y lo que está sucediendo ahorita sí está tomando repercusión en la institución, desde luego. Ya se están cambiando directrices, estamos impulsando precisamente una nueva agenda, y créeme que el mural no pasó desapercibido en la institución. Y también sirvió de reforzar y hacer un llamado a ciertas personas, pues sabemos que también no podemos manejar la actitud o las actitudes de ciertos compañeros, pero que se vuelvan a enfocar en que, pues, ¿dónde trabajamos? Y pues que somos mujeres, ¿no? O sea, que no. Tengan mucho cuidado, cuando tengan intención de acosar a alguna compañera o algo, porque pues obviamente cada vez las mujeres tenemos más voz, tenemos más fuerza y cada vez estamos más unidas y cada vez somos más escuchadas. Entonces, que tengan mucho cuidado también, digo, cuando pretendan pues hacer algo en contra de las mujeres, porque... Y ahora fuerza afortunada... y dignidad, amiga, porque también ya saben defensa personal. Sí, también. Entonces creo que sí, sí ha servido mucho
lo del, yo creo que sí ha servido lo del muro y que todo y que las mujeres estemos más unidas, porque en algunas ocasiones sí los hombres como que se la piensan un poquito más, y cuando de plano están bien torpes y dicen no me importa, no me van a hacer nada, y lo hacen, acosan y todo, pues aquí están las consecuencias, ¿no? Entonces creo que desafortunadamente este evento ocurrió pues dentro de la institución de los derechos humanos, desafortunadamente o afortunadamente, entonces que se vea que en donde sea, o sea, se van a tomar acciones, si es ahí, si es en una dependencia pública, de gobierno, privada, como sea, o sea, se van a tomar las acciones, entonces para que la próxima vez los señores se la piensen más de dos veces. Y las señoras también, te voy a decir por qué. Sí, también las señoras, sí, porque también hay señoras que me gustaría, les gusta los chamaquitos. Pero me gustaría ahondar un poquito, yo creo que para bien surgió en la comisión por primera vez este proyecto, porque luego, si nosotros somos precisamente la dependencia que se encarga de velar los derechos humanos del Estado, y ahí se están violando, pues y no. Si ahí surge algo, es importante también, o sea, que haya surgido ahí para que las demás dependencias puedan entender que nadie puede estar exento, sí. Precisamente por lo que acaba de decir, si lamentablemente nuestra institución pasó estos acontecimientos, en las demás no quiero saber cómo pudiesen o no. Sí. Entonces es importante que se haya pasado, que hayamos sido nosotros punta de lanza para este proyecto del mural. Y lo van a empezar a ver en las demás dependencias, por lo menos que están adheridas a la federación, a la que nosotros pertenecemos. Y va a ser con ese fin, ¿no? Siempre eso de estar tratando de evitar el riesgo. Muy bien. Amiga, ¿no? ¿Tenemos un comentario? Sí, de Gerardo Armando Campos. Saludos, Gerardo. También ya es nuestro Bulbi amigo, nuestro Bulbi fan, nos comenta de lo que estábamos hablando hace ratito sobre las mujeres que somos más vulnerables, dice, estoy de acuerdo con que las mujeres son más vulnerables, sin embargo, una vez me pasó que salí más perjudicado por ayudar a alguien que iban siguiendo. Pues sí, a veces pasa, ¿no? De que por querer ayudar a alguien, pues sales más perjudicado, incluso hasta la mujer a veces hasta se enoja porque la quieres ayudar, ¿no? De que la están golpeando o algo y quieres meter ahí tu cucharota y dejen que me pegues. Es mi relación. Sí, pero fíjate, qué importante es precisamente estos cursos que se dan. ¿Qué dijo la compañera? Hay que evaluar el riesgo. Así ¿no? es. De lo que te vas a enfrentar precisamente. Me ha tocado, sí he sido, yo también participé en esta situación de cuando quieres ayudar a alguien, a veces hay una reticencia, a veces la propia persona que puede estar siendo agredida te pone el alto o se siente también agredida por ti. A veces es complejo, pero a veces es preferible de todos modos hacer algo, porque no sabes si esa acción de que hayas hecho, aunque no te lo vayan a agradecer, puede ser que salve algo, ¿no? Al margen de esa situación. Lamento que al compañero le haya pasado de esta forma, pero si lo hizo con buena intención, bueno, pues ahí está ya registrado, ¿no? Ramón nos mandó un sticker de una carita sacando la lengua. Ramón, ¿por qué no sacas la lengua? A ver, platicando. Algo no le agradó. Sí. ¿Acaso nos estás violentando, Ramón? No te creas. Bien, bueno, está padre, Cari, que abordemos este tema, porque creo que sí se está hablando mucho en cuestión de la violencia hacia la mujer, de cómo las mujeres debemos de ser sororas entre nosotras, pero también creo que la violencia pues no es exclusiva de un género, de la educación, de un nivel socioeconómico, creo que en general la violencia nos atraviesa a todos y todavía mucho más feo se me hace cuando hay mujeres que están dentro de los grandes mandos y que utilizan su poder para lastimar y ofender a otras mujeres. Creo que eso sí también es imperdonable. Si es imperdonable que un hombre lo haga hacia una mujer, que otra mujer se lo haga a otra mujer, también es como de no. Entonces, generar un poquito de conciencia en ese sentido, porque yo creo que la vida da muchas vueltas, amiga. Nosotras hemos tenido muchos temas con respecto a eso y uno nunca sabe cuándo va a necesitar de la otra. Entonces creo que ya hasta por cuestión divina, humana, y mucho más, creo que sí debemos de hacer conciencia en ese sentido. Pues hay que ser inteligentes, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a dar una puñalada a una mujer que pues en ese momento pudiera ser tu subordinada? Pues como decimos, ¿no? La vida da muchas vueltas y a lo mejor no dentro del trabajo llegas a ocupar de ella, pero pues fuera, quién sabe, ¿no? En la vida en general. Hay que tener, exactamente, en la vida en general, sí, hay que ser más empáticos, más compasivos y humanos con las otras personas y no nada más con las mujeres o sea, no, también con los hombres y con todos los seres humanos, con todos los seres vivos, porque pues sí, al final todo se regresa, definitivamente. No. Y fíjate que precisamente hablan de que para aplicar la sororidad
se pueden constituir lazos de soporte y solidaridad sin jerarquías. Así, o sea, es. Eso es verdaderamente lo importante, ¿no? O sea, todas partimos de que, ok, a lo mejor tenemos diferencias, pero al final de cuentas somos mujeres y nos vamos a apoyar. Y como tú dices, un día estamos arriba y otro día estamos abajo, pues. Sí, nunca sabemos. Sí, hay una frase que me gustó mucho que el otro día me compartía una amiga que decía: no compitas, haz compitas. Está genial, así es. Y sí es cierto, o sea, no compitas, porque pues no hay como ser amigos, ¿no? Y llevárnosla bien. Amiga, pues amiga. El tiempo, ya sabes que aquí no lo cobran carísimo. Ya sé. Entonces, pues estamos casi sobre el tiempo, nos quedan ahí unos minutitos, pero no me gustaría cerrar este programa sin antes hacer mención pues del trabajo que hace el líder sindical con nosotras las mujeres, aquí con las compañeras. Y ¿puedo hacerle otra pregunta? Adelante. O sea, ¿qué pasaría? Sí, yo siempre, ¿no? Bueno, si llegara alguna compañera y decidiera, bueno, hacer alguna acusación en su contra. Entonces también en este trabajar con mujeres creo que es complejo porque pudiera pasar. Entonces está padrísimo generar ideas brillantes para impulsar a otras mujeres a que manifiesten todo su sentir, pero quizás en una de esas también se puede ver involucrado. ¿Y cuál sería como su postura ante eso? Yo la postura la tengo muy clara respecto a eso. Si alguna compañera llegase a hacer un señalamiento en contra hacia mi persona, están los mecanismos para darle todas las garantías, yo ponerme a disposición del procedimiento si es que eso es lo que en ese momento da pues por el tema que ella pudiera estar manifestando. Pedir licencia de mi cargo, porque obviamente no dejaré de ejercer precisamente la jerarquía que tengo en contra de una compañera que está señalándose, para que simplemente se llegue a la brevedad, ¿no? Y con eso puedes obviamente ayudas al proceso. Quitas cualquier estigmatización de que te quieras hacer el ofendido, como soy, es que es una cuestión política, se resuelve, ¿no? Porque la verdad a fin de cuentas tiene que prevalecer, ¿no? Me gustaría ahondar un poquito, compañera, no quisiera dejar afuera lo que de las notas periodísticas, que si bien sucedieron estos hechos lamentables dentro de la institución, eso no significa que los trabajadores o todos los que estamos ahí haciendo nuestra labor día a día, los que vamos, todos los compañeros que yo veo, no estemos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Que lamentablemente los directivos tengan estas posturas no significa que la institución no funcione o que los compañeros que hacen su trabajo día a día tengan que ser demeritados, porque en algunas notas lo llegué a ver y no es así. A la ciudadanía le digo que la comisión siempre está ahí para atender al margen de esta situación. Estos dos directivos que están ahorita señalados no son la institución, ¿no? La institución somos todos los trabajadores que formamos ahí. A ver si es cierto, ¿sí? Porque yo necesito de la institución. Ahí va a estar siempre. Y voy siempre a platicar con ustedes ahorita que se termine el programa. Muy bien. Y para porque mis derechos no han sido respetados. Y voy a hablar con ustedes. Tendremos que atenderlo. Entonces, esa es mi respuesta, compañera. Si hubiera el caso, los mismos estatutos permiten que se quede una persona a cargo en el proceso y me pondría a disposición, porque obviamente uno sabe lo que ha llevado a cabo y lo que ha hecho. Exacto. Esa es la respuesta. Bueno, ya por último tenemos otro comentario de Gerardo también bastante interesante, donde nos dice: trabajo de instructor de natación para niños, niñas pequeños, y eso es muy, y soy muy cuidadoso con lo que digo y hago, porque ya no se sabe quién vaya a pensar mal. Dice, es difícil ese tema del acoso. Sí. Exacto, también se puede prestar mucho eso de que pues a lo mejor pues el vato así ve, ¿no? Pues es lujuriosón y así ve feyón, y pues por accidente pasaste enfrente de donde él estaba mirando y ya sentiste que te estaba viendo a ti lujuriosamente, pero no, él así es. Precisamente por eso también era el muro, para que los hombres generen esta conciencia, porque quizás ellos, en su pequeño mundo, discúlpenme, sí, en el sindical, piensan que no están siendo ofensivos, pero nosotras sí lo sentimos. Entonces, cuando haces esta manifestación, lo que decía Gina, es bueno, a lo mejor él pensaba que estaba siendo galán o cordial contigo, pero tú sí estabas sintiendo, pues, como la incomodidad. Que estaba, sí. Entonces, bueno, ¿qué hay de ser cordial a ser cordiales? Por eso no quitamos el muro, como bien dijo la compañera. Ahí está, para verlo. Todos los días que llego a mi oficina, hay que verlo, hay que recordar, precisamente. Y eso está padrísimo, pero también, o sea, en la postura del ser hombre también es complejo, porque como dice Gerardo, pues ya no se sabe ni qué. O sea, a mí el otro día alguien me dijo: llego al trabajo y voy así, o sea, como caballo, no quiero voltear a ningún lado porque no vaya a ser que ya vayan a decir que las estoy acosando. Entonces,
O sea, no es como muy radical manifestar lo que está sucediendo, pero tampoco es como un chiste de decir, no, pues ya no me voltees a ver porque me estás ofendiendo, porque sí pasa. Entonces, creo que sí es necesario hacerlo visible y también pues que los hombres hagan conciencia de que sus formas, sus modos, sus estructuras de ser en el mundo y dirigirse a las mujeres, pues no funcionan, o sea, no son las que queremos, ya tienen que modificarlas y también cambiar pues ese rol, y les va a costar mucho trabajo porque ya lo tienen, o sea, heredado de muchas generaciones, aprendido, sí. Y a lo mejor es como que, por ejemplo, yo llegué en una ocasión a un trabajo nuevo y me preguntaron día uno en la entrevista, ¿no? ¿Y tienes hijos? Es que no contratamos a mujeres con hijos. Mi yo salvaje que tengo, ya saben, fue así como de casi iba a aplicar la de tiro a la mesa y me convierto en Hulk, pero luego ya ven que soy medio zen, dije, relájate, no digas nada. Pero me parece como absurdo que todavía sucedan estas cosas, pero suceden porque es como parte de lo aprendido. No, quizás esta persona ni siquiera lo hizo con la intención de ofenderme o de decirme, oye, pues es que esto es, funciona de tal manera. Quizás solo lo hizo porque es parte del protocolo o de algo X, pero está como muy difícil tratar de... Sí, pues es que con una pregunta como esa, pues los denuncias, ¿no? Sí. Así, imagínate el bronconón en el que se meten haciendo ese tipo de preguntas, pues nada más tienes hijos, no, sí, y ya, ¿no? O el montón, sí, de, claro, amigas que hemos entrevistado que terminan renunciando a su trabajo porque son mamás y les dicen, ya no puedes venir porque ya tienes un hijo. O porque salieron embarazadas. Porque salieron y todo embarazadas, y un montón de cuestiones. Entonces creo que sí es muy importante que en todas las instituciones, en todos los trabajos, existan espacios de esta naturaleza donde puedan manifestar todas estas cosas para hacer visible lo que está sucediendo. Sí, y a mí sí me gustaría invitar a todas las instituciones, como les comentaba, en general todas las empresas y lugares de trabajo donde se presente el espacio, donde tengan el espacio para crear un muro, no importa del tamaño que sea, puede ser un muro pequeño, un muro grande, pero que de verdad puedan llegar a crear un muro para sus trabajadores, hombres, mujeres, como ustedes quieran, donde ellos tengan la oportunidad de plasmarlo, y eso de verdad va a funcionar muchísimo para ustedes como empresa, como institución, como organización, como lo que sea, va a funcionar mucho para poder tener un ambiente laboral más sano, un ambiente laboral de mayor comunicación, de mejor comunicación, de comunicación más asertiva, en pocas palabras. Entonces yo sí los invito mucho a que si tienen la oportunidad de crear este tipo de muros, lo hagan, y si no, pues en su comunidad también, ya les habíamos comentado, sería bastante bueno. Sí, seguirlo fomentando, y de lo que mencionaba Blanca, justo creo que puede llegar a ser un poco complicado, a veces hasta confuso, porque la gente es como, ya no sé qué hago, porque estamos en esa transición, ¿no? O sea, no, ya no estamos en el pasado, pero todavía no alcanzamos esos objetivos que tanto queremos. Entonces, en esa transición creo que se llegan a polarizar mucho. Entonces, desde el que piensa, ay, qué exageradas, o uh-huh, el que dice, no, bueno, sí es cierto. Entonces, yo creo que hay que tomarlo con calma, hay que ir paso a paso, y como tú dices, Cari, pues escuchar a las mujeres, que es lo que sentimos, ¿no? Porque también hay mujeres a las que una misma situación no les molesta. Uh-huh. Me ha tocado estar en espacios donde, ay, tú has tenido alguna situación. Yo conocí una mujer, creí que no existía, donde preguntaron, ¿has estado en una situación de acoso? Y ella dijo, no, yo nunca. Yo dije, ¿qué? ¿Existe? ¿En qué mundo vive? Exactamente. Entonces, bueno, a lo mejor ella, en su circunstancia, en su educación, en su forma de ver las cosas, pues nunca lo ha sentido, ¿no? Pero yo creo que es como paso a paso irlo poco a poco, llevarlo con calma. Toda esta idea de normalizar la violencia, o sea, lo haces tan cotidiano que cuando sucede ya no te das cuenta. También, exactamente, a lo mejor también era eso, que ella decía, bueno, eso le pasa a todas, ¿no? No sabemos. Es normal. Sí, es normal. Pero hay que llevarlo paso a paso y seguirlo manifestando siempre. Sí, sobre todo. Bueno, y también generar estas actividades, porque todavía no termino de decir, ya se hizo la manifestación en el muro, se detectaron algunas problemáticas, se les dio todas las herramientas para que ellas puedan defenderse de alguna manera y vean si están siendo violentadas en todos los sentidos. Y bueno, al final, pues la cerecita del pastel, unas meditaciones ahí super zen para relajar el espíritu. Claro. Entonces creo que ahí va todo el kit completo, y creo que para cualquier trabajadora que le presenten en su trabajo una oportunidad de poderse manifestar en este sentido, de defenderse y aparte todavía hacer esta conexión con el ser, yo creo que está de lujo. Sí, ahora sí, cerecita, estrellita y todo, así que
De verdad, muchísimas felicidades, Gina, Citlali, y por supuesto el líder sindical, que gracias. Es el que ahí promueve estas actividades. Pues qué bueno, muchas felicidades. Esperemos gracias, que no se queden compañeras. A la mitad, no, que no, sí no. concluyan, independientemente de usted sigue en el cargo o no, uh-huh. que este tipo de actividades sí concluyan y sigan, ¿no? Sí, precisamente agradecer al sindicato porque tiene esa apertura. También me consta que hay muchas mujeres que llegan a platicar situaciones y que hay esta apertura del sindicato, ¿no? Que se puedan hacer, porque habrá muchos que digan, ay, no hay que hacer eso, o nos esperamos, o nos puede salir contraproducente. Y no, o sea, las acciones se hacen gracias al secretario que así lo permite y que hay mucha apertura para todas nosotros como mujeres. Claro, se pone el ejemplo y después ya todos vamos uniéndonos y ya esto ya va a pasar. Ya después y otros se van desuniendo. Y otros se van. También. Eso me encanta. Sí, aquí no vamos a aplicar la de no vamos a hacer esto porque se enoja el titular o algo. Ajá. Todo lo que tenga que ver cuestión de derechos, eso tiene que predominar siempre. Muy bien, ¿algo más que quieran agregar para ya cerrar el programa, Gina? Pues agradecerles a ustedes y pues yo me quedo con eso, ¿no? De sigamos practicando la sororidad. Una frase que justamente estaba en este mural que decía, la de al lado es tu compañera, no es tu enemiga. Entonces, seguirnos apoyando entre nosotras principalmente y aprovechar los hombres que quieren dar ese apoyo y que tienen esa apertura. Muy bien, ¿Citlali? Pues agradecerle, chicas, al espacio y hacerle seguir la invitación a todas las mujeres que estén pasando por esto, que se unan, que no tengan miedo, porque tenemos que cambiar esa actitud y unirnos y crecer juntas. ¿Cuáles Muchas son gracias. Las redes sociales de Sí, ustedes? Mira, el sindicato lo podemos ver como Sindicato Único de Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se reduce a SUSPE. En redes sociales o nos pueden llamar al 3669-1100 en la extensión 121 con Citlali Cisneros o Gina Magallón o directamente con el secretario Irán Peña. Igual en pantalla está apareciendo el número 3669-1100 extensión 121. Ahí sí requieren pues información o sí, algo estamos, que quieran abordar. Estamos abiertas, las puertas del sindicato siempre han estado abiertas. Y el secretario siempre ha estado con la disposición de apoyarlas y vamos creciendo en esto y vamos fomentando más la armonía en nuestra institución y generando conciencia en otras. Qué padrísimo. Y bueno, señor líder sindical. Gracias de mi parte, agradecer y mandar el mensaje a las compañeras que están ahorita en este proceso, no están solas, tienen el respaldo del sindicato y decirle a nuestro presidente que es muy importante que tengamos mejores políticas para que esto no se vuelva a suscitar en nuestra institución. Muy bien, muy bien. Amiga, pues nada más agradecerles nuevamente a Gina Citlali, al líder sindical, gracias Blanca gracias. También y gracias a todos ustedes por habernos escuchado y gracias por los que se preocuparon también de que la semana pasada no estuvimos presentes por sus mensajitos y todo, aquí estamos. Pensaron, amiga, hierba mala nunca muere. Pensaron que hicimos el Carifest toda la semana. Sí. Sí. No, aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí, pues gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y también gracias a nuestros amigos de La Exquisita Radio que siempre hacen posible este espacio, a Germán Sastre que está en controles. La próxima semana vamos a realizar el programa que quedó pendiente la semana pasada para que estén ahí pendientes. Nos va a acompañar una chica súper maravillosa. Esta chica tiene un montón de power, trae ahí temas interesantes. Ella tiene una licenciatura en sociología y también es geógrafa y trabaja en el Instituto de Meteorología, no sé qué. Y me dijo que hoy era el Día Internacional del Asteroide, que lo mencionara. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Te esperamos la próxima semana. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Y bueno, esto fue todo. Nos vemos gracias. La próxima semana. Muchas gracias. Bye. Gracias. El gusto se rompe en géneros y el género en los gustos. Nos vemos la próxima con más vivencias, traguitos y tonterías. Bye. Exquisita Radio.
Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Ayla Muñecas Artesanales. Diseños personalizados elaborados en La Piedad, Michoacán, de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525-290497. 3525-290497. Ayla Muñecas Artesanales. Un detalle único de amor creado para ti. Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexicalcingo 2379, Arco Sur, en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 3336301659 y al WhatsApp 3314265206. Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram como Grupo Nuño Oficial. También encuéntranos en www.gruponuño.com. Grupo Nuño, asegúrate, no corras riesgos.